Buenas tengan amigos y suscriptores de mi canal. Los saluda Troncote. Vamos a las noticias. Rusia despliega 7 sistemas de misiles antiaéreos S-300 en Siria. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha explicado que estos misiles antiaéreos pueden llegar hasta Chipre. Rusia ha desplegado 7 sistemas de misiles antiaéreos rusos S-300 en Siria, según ha anunciado el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, informa TASS. Durante una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, y el Estado Mayor de su país, Shoigu ha detallado que, además de los sistemas S-400, que funcionan desde hace tiempo en la base aérea de Jmeimim, Rusia ha añadido los C-300 para cubrir la parte marítima prácticamente hasta Chipre. A principios de octubre, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que había enviado a Siria una batería de S-300 para garantizar la seguridad de la base naval de Tartus y los buques de la Armada rusa amarrados en esa zona. Al respecto, el portavoz de ese organismo, el general Igor Konasenkov, afirmó que se trataba de un sistema puramente defensivo que no representa una amenaza para nadie. Rusia lanza una gran operación desde el mar. Este martes, el portaaviones ruso Admiral Kuznetsov ha comenzado su participación en la operación antiterrorista rusa en Siria, en el marco de una nueva operación marítima de gran envergadura. Así, varios cazas Su-33 han despegado de ese buque para efectuar vuelos de combate. Shoigu ha declarado que Rusia ha efectuado ataques masivos contra las posiciones de los terroristas del Estado Islámico y el Frente al-Nusra en las provincias sirias de Idlib y Homs, y ha detallado que sus objetivos principales son almacenes de armas y centros de concentración y preparación de los terroristas, así como industrias de producción de armas de destrucción masiva. En esta operación marítima de Rusia también interviene la fragata de nueva clase Admiral Grigorovich, Krivague, según la designación de la OTAN, que pertenece a la flota del Mar Negro y lanzó misiles de crucero calibre contra las posiciones terroristas. Además, los rusos emplean el sistema de misiles de defensa costera K-300P Bastión. Bueno amigos. Estas son las noticias. Los mantendré informados. Mis saludos. ¿Qué pasa con Jorge que no se presentó? Voy a llamarlo. Te está llamando la yegua. La yegua te llama, contéstale. Ya empezamos con las estupideces. Te está llamando la yegua. La yegua te llama, contéstale. ¿Qué tal, Troncote? Ya lo voy a llamar. ¿Qué carajo le pasa? Un problema con la vecina y el marido, que me agarró con las manos en la masa. ¿Qué carajo hizo ahora? Nada, Troncote, solo hablábamos. Bueno, arregle su problema y venga a trabajar. Sí, Troncote, si es que salgo con vida. Hello, who the fuck is this? Espera, a mí no me hable en inglés. ¿Qué carajo es? ¿Quién tú eres? Soy Troncote, yo quería hablar con Jorge. Usted lo que es un viejo bellaco. Todas las mujeres aquí se quejan de que usted se está propasando con... Váyase al carajo usted y su mujer. Disculpe, Troncote, con este puterío. Usted también váyase al carajo y no lo quiero ver más. ¿Y tú, Mili, qué carajo tienes tú que pegarme el cuello con este viejo hijo de la gran puta? Bueno, amigos. Disculpen que tengan que escuchar estas cosas. Todo por hablar con Jorge, que lo único que me trae son problemas. Ya quedé acelerado. Hasta un próximo video. Ahora me llaman viejo bellaco.